visitamos algunos de los negocios más recientes con los que cuenta la barriada de Cancelada, concretamente con los que se ubican en la galería comercial donde está ubicada la tenencia de alcaldía. Allí nos encontramos con el bar-restaurante de la asociación de vecinos que regentan Carlos y su cuñado. Son de Ecuador, pero llevan ya tiempo viviendo en Cancelada. Igual, y hasta el día de hoy, pues la verdad que bastante bien. O sea, gracias a la barriada, o sea, a la asociación de vecinos, que nos ha dado la oportunidad a mi cuñado y a mí, pues aquí estamos. O sea, aquí tenemos una cartita muy sencillita, ¿vale? Pero tenemos de todo. Tenemos carne, pescado, tapas, los desayunos, o sea que tenemos de todo un poquito. Nosotros abrimos aquí desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Todos los días? Todos los días. No, excepto los miércoles. Cerramos los miércoles. A día de hoy, como se dice, vamos bien. Que salvamos los muebles, como se suele decir. Está abierto al público, está abierto al público. Aquí viene gente de Cepona, de San Pedro, de todos lados, de Marbella, viene de todos lados. En la misma galería nos encontramos con esta oficina. Desde aquí organiza la tarea esta empresa de reformas. Un negocio familiar con casi 30 años de historia que ha pasado de padres a hijos. Hace unos años, Juan Carlos decidió continuar, pero con un nuevo nombre, aunque sin perder el punto de partida. Somos de aquí, de Cancelada, de toda la vida. Y para mí estoy encantado, ¿sabes? De poder tener la oficina y aunque trabajamos en toda la zona de Marbella y Estepona, pero siempre desde Cancelada. Nosotros realmente nos dedicamos más a reforma integral. O sea, aquí los mejores villas están ubicadas ya en las zonas que cerca de campos de golf o cerca de la playa y son en las que son más necesarias de reformar. Las nuevas construcciones se hacen sobre todo ya más hacia la montaña o en urbanizaciones un poco más retiradas. O sea, te digo, los mejores sitios son villas viejas que tienen que reformar y estamos nosotros, ¿sabes?, siempre disponibles para cualquier cosa que necesiten, tanto como integral o incluso si solamente quieres reformar los baños, una terraza, una cocina, igualmente nos dedicamos e intentamos ayudar para eso. Y en construcción, por suerte, en esta zona siempre hay trabajo y mi mayor problema realmente es encontrar gente cualificada, como últimamente, ¿sabes?, en más oficios está pasando, de que tenemos ese problema. Pero bueno, tengo la suerte de tener un equipo muy bueno, estoy contento con ellos y la verdad que vamos bien, trabajamos y los clientes hasta hoy, vamos, creo que están contentos. Y justo al lado se encuentra el atelier de Catering Valencia. Lleva 7 años en España, pero con este taller en esta ubicación apenas unos meses, desde octubre. Una apuesta con la que asegura estar muy feliz, ya que ella vive en la zona y desde que ha iniciado aquí su negocio no le falta el trabajo. Y el taller de costura lo tengo hace 3 años. Comencé en San Pedro y me pasé para acá, para Cancelada, viendo pues el enriquecimiento que está teniendo Cancelada ahora. Está creciendo bastante. También vivo aquí en Cancelada ahora, entonces la verdad que pues nos ha favorecido mucho el espacio. Aparte de arreglos, nuestro fuerte en este momento son los diseños de primera estancia, diseños para las niñas de flamenco, que tenemos clases acá de flamenco, y todo sobre medida. Hacemos trajes de boxeo para Costi, Maru, que son peleadores de acá de Costa del Sol, a Yub, que hace kickboxing. Hacemos bordados para restaurantes de Puerto Banús, hacemos estampación, decorados de vasos y todo lo que queramos para regalos y obsequios, y pues arreglos en general de costura. Entonces todo lo que se nos ha ocurrido hacer. La verdad ha tenido muy buena acogida con respecto a los clientes de acá de Cancelada. No me imaginé que fuéramos tan bien acogidos porque llevamos 3 meses bien en forma desde enero y no hemos parado de recibir trabajo. Estos son solo algunos de los muchos negocios que han abierto recientemente en esta zona de Estepona, que está experimentando un gran crecimiento.